Aquí tenemos un invitado muy especial, como hemos dicho en varias ocasiones, el magistrado Pedro Balbuena. Vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de sistema jurídico, hasta penitenciario, pero vamos a hablar de un tema que precisamente por convertir algunos procesos penales en mediáticos, cuando no se mencionan, uno dice, pero ¿y en qué paró tal proceso? Y ustedes, desde el trabajo y desde la obligación contractual con los clientes, dicen, no, pero no es que qué pasó, nosotros seguimos el proceso. Si nos llevamos de los partes de prensa, podríamos decir, bueno, pero están en el limbo ustedes, nos estamos refiriendo al caso que involucra a exfuncionarios de la anterior administración, incluyendo al señor José Ramón Peralta, también a Donald Guerrero, que conforme, Carolina, hay un problema técnico ahí de Viagra, que sea, que conforme a lo que dicen, ya ese caso, que eso se quedó así. Yo decía en una tertulia, ¿qué es eso de se quedó así? El sistema no permite que algo se quede así, solo cuando hay fuerza mayor o razón de Estado, que eso ha hundido muchos procesos importantes. Pero no hablamos más antes de darle la bienvenida formal. Y que aquella vez que usted vino hubo un problema técnico. Fíjese que a él lo persigue, ¿sí? María Lao, él que es del norte. Entonces va a tener espacio más que suficiente. ¿En qué está el caso de Peralta, de Guerrero, de todos esos muchachos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le agradezco que me tengan aquí hoy en día. Yo creo que es un honor inmerecido, ¿sí? Sobre todo por mi ausencia de la vez pasada, que realmente lamento muchísimo, y aprovecho para públicamente manifestar mi sentir por eso. Con relación a tu cuestionante ahí, yo creo que en tu pregunta hay algo de verdad. O sea, por algún lado podríamos decir que el caso está en un limbo, pero en un limbo anormal para lo que es la defensa de este caso y para lo que debería ser el conocimiento de un caso de este tipo. ¿Por qué? Porque a finales del año pasado, cuando se venció el plazo que le fue concedido al Ministerio Público para presentar su acusación, el Ministerio Público solicitó una prórroga. Y en medio de los problemas que se presentaron en el conocimiento de ese asunto, resulta que esa prórroga todavía no ha sido decidida, porque la jueza que estaba apoderada del asunto fue apartada por una recusación del Ministerio Público. Y resulta que a raíz de ese acontecimiento, la prórroga que debió ser discutida y concedida o negada por el tribunal apoderado, resultó que no ha sido decidida. Pero entonces hay una prórroga de hecho. Hay una prórroga de hecho, o sea, de la que ha sido beneficiada el Ministerio Público, y que el plazo mayor de la prórroga que pudo haberse concedido vence la semana que viene. O sea que el transcurso del tiempo, desde el vencimiento del plazo para presentar acusación hasta el día de hoy, implica una concesión de prórroga, pero por un limbo en el que se encuentra esa cuestión que estaba llamada a ser decidida por la juez Analí Florimón, que de seguro ustedes conocen. Lo que ocurrió, o sea, sí. Nosotros, la defensa, estamos en el limbo. ¿Por qué? Porque se trató, en ese caso, de una solicitud de prórroga que no debió ser concedida y que, sin embargo, a raíz de la manera en que ha transcurrido todo esto y los tropiezos a los que nos hemos enfrentado, resulta que aparentaría que tácitamente le fue concedida una prórroga al Ministerio Público. ¿Y qué pasaría entonces cuando se venza la semana próxima ese plazo máximo? Bueno, dos cosas pueden pasar, porque hay fijada para el día 25 también la misma audiencia de prórroga a cargo de la jueza que vino a suplir a la jueza recusada, que es Analí Florimón. Entonces, lo que aparenta ser, porque hay que decirlo de esa manera, es que eso se va a discutir de nuevo, pero lo que pasa es que no queda prórroga por discutir. Pero porque, entonces, el Ministerio Público aprovechó este tiempo, me imagino. Habrá que ver si el juez apoderado le va a conceder razón, porque si no le concede razón, el plazo está vencido desde el año pasado. ¿Y entonces? Vamos a decir, ha transcurrido el tiempo, pero no hay un juez que haya validado el tiempo utilizado por el Ministerio Público desde noviembre del año pasado hasta el día de hoy. Entonces, esa es
una cuestión que ha perjudicado gravísimamente a la defensa, sobre todo. Entonces, esa es la premisa, ¿verdad? ¿Sirve eso para el segundo paso? Cuando la magistrada Lee Florimón denunció que era perseguida, todos en los medios repetíamos que eran los imputados que la estaban amenazando. Y así se mantuvo esa especie hasta que alguien reaccionó, porque releyó las declaraciones de la magistrada y dijo, no, no son los imputados, no son los acusados. Las denuncias, las amenazas vienen de otro lado. ¿Por qué se distorsionó, por qué se desvió la atención de esa manera? ¿Qué piensan ustedes desde el otro lado? Bueno, ¿a quién beneficia la inacción? Yo creo que todo radica en determinar cómo esto que ha pasado desde aquella época hasta ahora beneficia a una parte, no es a nosotros. A nosotros nos perjudica. Sobre todo nos perjudica porque junto con esa tardanza, con ese retardo, hay también otro problema que es mucho más grave y que pone en juego incluso lo que es el normal funcionamiento de nuestras instituciones. O sea, usted fue jueza en la época en que estaba vigente el Código de Procedimiento Criminal. El procedimiento era secreto en aquella época. Una de las conquistas de la nueva legislación era precisamente crear posibilidades de defensa para el perseguido, porque en aquella época un mandamiento de prevención en el Código de Procedimiento Criminal implicaba que usted iba para la cárcel sin que nadie pudiera defenderlo. Las posibilidades de defenderse eran nulas. Pero este código prometía otra cosa. Y entre esas cosas que prometía este código, que promete, que son ley vigente, es que yo tengo derecho a defenderme como perseguido en un proceso desde el momento en que se me señala como probable autor de un hecho. Y defenderse no es cualquier cosa. Defenderse tiene como presupuesto conocer de qué se te acusa y cuáles son los elementos que existen, ¿verdad?, para perseguir. E implica que yo como defensa pueda controlar lo que hace el que me acusa para construir cargos en contra mía. Si yo no estoy si no tengo esa posibilidad de controlar el íter investigativo, cómo el fiscal se comporta, qué pruebas recoge porque él no me comunica absolutamente, la indefensión es absoluta. Junto con ese retardo, hay que tomar en cuenta también que desde el principio el Ministerio Público ha ocultado, porque hay que decirlo de esa manera, los elementos que tiene en contra de nuestro cliente para perseguirlo y para mantenerlo sometido. Y esa ocultación nos ha creado una indefensión absoluta. Durante todo este tiempo también es poco lo que uno ha podido hacer. Uno ha pedido en muchas ocasiones que se cumpla con el mandato de la ley de comunicar lo que se tiene recogido durante la investigación, que se nos permita acceder a lo que se le denomina ahora carpeta fiscal, que es, vamos a decir, el legajo de elementos que tiene el fiscal para promover su acción. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Contestado? Bueno, eso es mucho más que eso. Nosotros le estamos solicitando a la jueza apoderada, y también está fijado para el 25 de este mes, le estamos solicitando que declare la deslealtad procesal del Ministerio Público, en este caso, a raíz de esa ocultación de información, que no se puede decir de otra manera. Entonces, eso tendrá sus consecuencias en el proceso, porque lo que implica, si tú no compartes conmigo lo que yo debo saber para defenderme, tú no estás siendo leal conmigo, tú tienes un deber de transparencia como Ministerio Público con el perseguido, para garantizar que el juicio es justo, porque si no es así, si yo tengo el derecho de ocultar todo y después oponértelo cuando tú no tengas tiempo de defenderte, entonces no existe defensa, entonces no existe debido proceso. Pero mucho más que eso, lo que el Ministerio Público recoge, si fuésemos a ser legalista, no es información que tú podrías utilizar en contra mía, porque tú lo has recogido a mis espaldas y porque yo no he tenido la oportunidad de controlar lo que tú has hecho.
Y si se demuestra que su cliente ha sido perjudicado en este proceso, ¿nuestro sistema contempla algún mecanismo en el que pueda ser resarcido? Bueno, las soluciones procesales, lo que prevé la norma, es que una conducta, si se comprueba que es desleal, puede generar consecuencias. Y esas consecuencias que puede generar una conducta probada como desleal incluyen, entre otras, la exclusión de las pruebas que han sido conseguidas de esa manera y eventualmente la nulidad de toda la investigación. Porque no es válido en un Estado de Derecho que usted pueda procurar información para imputar sin que la otra parte participe. Ese, el perjuicio que deriva de eso, debe ser un perjuicio que también sirva para crear estándares de transparencia en el sistema necesarios en cualquier país que se precie de democracia. Pero entonces es una cosa tonta actuar de esa manera. Pero es que el magistrado, digo, el abogado que fue magistrado también está hablando del mundo ideal. Ah, claro. Y en serio, eso se habla en el aula universitaria y tú claro. Lo crees y lo acoges. Pero yo imaginándome las consecuencias que podría tener estas situaciones que usted plantea, yo pienso casi en una revuelta cívico-jurídico-política. No, pero es que ahora es así, política porque en el es que país. Ahora tenemos una justicia independiente, ahora tiene que ser así porque... Bueno, mire, claro, no quiero que eluda lo de la amenaza a la magistrada, pero antes de eso, ¿qué pasa ahora con la relación juez-fiscal? Porque lo que usted está planteando implicaría que un integrante del Poder Judicial tome la decisión conforme a la ley. Pero a veces decimos no porque no se atreven. ¿Qué pasa la división juez-fiscal ahora en este momento de la justicia dominicana? Bueno, yo siempre voy a comenzar por lo que era antes como ley y lo que era ahora. O sea, fíjese, ahora la ley proclama una separación entre las funciones de juzgar, que le corresponde a los jueces, y las funciones de perseguir, que le corresponden al Ministerio Público. Cada cual debería estar haciendo su rol. El fiscal debería estar haciendo su pesquisa y el juez debería estar asegurándose de que lo que él hace es conforme a la ley y de que en el camino no se están atropellando derechos de quienes figuran ahí como parte más débil, porque aunque usted esté persiguiendo el crimen, y eso me parece fantástico, la persecución del crimen supone que la estructura del Estado, que es poderosa, va en contra de una persona. Claro. Y eso, obviamente, es una desigualdad que no ha lugar ni siquiera a discutir nada con respecto a cómo opera todo el poder del Estado contra una persona, y esa persona solamente tiene al juez para que reivindique el equilibrio que debe existir entre esas funciones de perseguir y lo que le corresponde a la persona perseguida de resistir esa acusación, esa persecución. En esas condiciones lo que uno espera es que los jueces se comporten como deben comportarse los jueces, que operen con independencia y que operen con imparcialidad. Este caso está, podríamos decir, enrarecido por muchas cosas que pasaron en el camino y que se han venido manifestando, la última por una declaración de la jueza en audiencia, porque la jueza en audiencia dijo que a ella la perseguían, que su hijo le hablaba de un carrito blanco que siempre estaba persiguiendo, que andaba por su casa y que ella sentía presiones. Las demás presiones concretas, ella quizás no la dijo en esa audiencia, pero parece ser que existían pues cosas serias. En ese momento, conociendo la calidad o la condición de los acusados, todos dijimos, no, esas son la gente que son muy poderosas, que están persiguiendo a la magistrada. Pero después descubrimos que no tenía nada que ver con sus clientes la persecución, sino que viene desde adentro del Ministerio Público. Entonces, según lo ha dicho la jueza, exacto. Entonces, lo que ha dicho. ¿Cómo entendemos eso? Entonces, ¿cómo se entiende eso? Yo creo que eso solamente puede entenderse desde el punto de vista de que quizás lo que se pretende desde el poder, vamos a decirlo de esa manera, porque yo no tengo información que me diga que fue tal o cual persona que hizo tal o cual cosa, existe el interés de asegurarse de que la decisión sea de un tipo, porque a veces la imparcialidad puede ser muy buena
si le conviene quizás al que acusa, pero quizás no es tan buena si esa imparcialidad, reconociendo el mérito de un alegato, de una petición, le da derecho a quien es perseguido en un proceso. ¿Cómo puede perseguir o amedrentar el Ministerio Público a un juez? Yo no entiendo dónde está el puente para hacer eso posible, porque son dos funciones absolutamente distintas y tienen otras dependencias, otras subordinaciones y otra jerarquía. Sería como debe, o sea, como no debe. Porque, bueno, como ocurren las cosas en la práctica, claro. Uno no, las formas son infinitas. Sí, exacto. Y los medios también, sí. Con lo que cuenta una parte poderosa frente a la otra, también son infinitos, de todo tipo. Sí, yo le puedo decir unos cuantos en la pausa, si usted quiere, sí. Sabemos, pero hablando de institucionalidad, tú dices, pero ¿cómo me va a amedrentar una persona de un litoral a otra del otro? No lo entiendo, para que falle y tuerza, no lo sé. En una ocasión, cuando usted estuvo por aquí, nos preguntábamos antes de que hubo una interferencia, ¿de qué está acusado el señor Peralta? Bueno, yo se lo voy a responder con Kafka. Él está acusado de estar acusado. Digo yo, aludiendo al proceso de Kafka y la gran inquietud del perseguido, el señor K en ese caso, de averiguar por qué se le perseguía. Pero la razón de la persecución, yo le voy a decir, o sea, desde el inicio, la acusación del señor Peralta se funda en una declaración de una persona que supuestamente es testigo, que nosotros hemos demostrado que ofreció dos declaraciones distintas para el mismo hecho. Fue interrogado dos veces. En la primera ocasión que fue interrogado, refiriéndose a unos hechos específicos, no mencionó por ningún lado al señor Peralta. Y después, en un segundo interrogatorio, en el que irónicamente o extrañamente no se menciona que hubo un primer interrogatorio, él narra sobre los mismos hechos una historia completamente distinta. ¿Y hay constancia de las dos declaraciones? Claro que sí, son dos interrogatorios, uno utilizado en otro proceso y este que fue el único que se le enfrentó. Cuando a él se le solicitó medida de coerción sobre la base de esa información, el Ministerio Público sabía que existía otro interrogatorio y que ese otro interrogatorio no inculpaba al señor Peralta, pero lo retuvo, porque nosotros tuvimos conocimiento de ese interrogatorio por azar. Nos topamos de frente por azar con ese interrogatorio, y así nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, su imputación está fundada exclusivamente en esa declaración. Entonces, lo que se afirma como imputación es algo que, de entrada, si un juez de la instrucción, cuando se impuso la medida, hubiese tenido en conocimiento que existían esos dos interrogatorios, esa acusación no iba para ningún lado. Se ha sostenido sobre la base de esto. Y no existe, bueno, hasta donde nosotros sabemos, porque todo lo que hay ahí es oculto, la información que se recoge es oculta, el procesamiento es oculto, no sabemos. Y pensamos que no existe ninguna otra información, porque no la hay, porque la verdad es que los hechos como fueron narrados no existen, que fue esa persona que era Bolívar Ventura a su despacho y que él le hizo unas exigencias y que le entregaron supuestamente un dinero. De eso lo dice solamente esa persona. Y no existe ningún respaldo que sirva para robustecer esa información, porque el testimonio de esa persona no puede ser autorreferencial. ¿Y esa persona de qué fue acusado? No, de nada. Él no es imputado, esa persona no es imputada de nada. Esa persona es testigo. Lo que se dice ahora, testigo de la corona, es un testigo para imputar, exclusivamente. Entonces, de eso se trata esto. ¿Cómo es posible que una persecución penal pueda progresar en estas condiciones? ¿Cómo es posible? Esto no salgo de mi asombro. Mire, aunque ustedes dicen que lo común es que ocurra de esa manera en muchos casos. Pero mientras estamos conversando, y por algo uno tiene que estar en contacto con lo de afuera y lo de adentro, muchas personas deben estar de inmediato riéndose o diciendo, no, pero ese señor, queremos la cabeza de ese señor. Entonces usted, con el tecnicismo y con la sobriedad del ejercicio, va a decir, sí, pero dígame de qué estar acusado. Porque esa persona, usted sabe que
de 10 medios, 9 lo acusan ya. O sea, una acusación pública que quizás eso sirva como una suerte de amedrentamiento en las instancias establecidas para juzgarlo. Y eso es muy peligroso. ¿Y no será que quizás lo que existe es la fabricación de una imputación y no un crimen verdadero? Porque fíjese, los delitos el Ministerio Público persigue sobre la base de que se enteró directamente que había un delito, ¿verdad?, que ocurrió un delito, sobre la base de que alguien va y le denuncia que conoció de la existencia de un delito, sobre la base de que un querellante, un perjudicado, va y se querella contra alguien. Pero en este caso no hay nada de eso. En este caso no hay un conocimiento directo del Ministerio Público, no existe. No existe una denuncia, no existe una querella. Entonces, ¿cómo se construyó este estado de cosas? Bueno, ahí están preguntando que entonces, ¿por qué ustedes no han expuesto eso ante las autoridades correspondientes? Claro que lo hemos hecho. De hecho, lo que está fijado para el día 25 es precisamente denunciando todo esto que yo estoy mencionándoles. Queremos que un juez nos escuche para que determine si esto que le estamos proponiendo es o no información concreta sobre un reclamo concreto de la defensa, de que no existe imputación, de que no existen cargos reales, sino que son construcciones. Porque usted puede construir como fiscal lo que usted quiera. Pero usted puede armar un caso. Pidió una prórroga para compensar eso de que, mira, yo le di a Carolina $2 millones. Y usted me va a preguntar, ¿y quién lo dijo? Yo se lo estoy diciendo ya. Es que usted está jugando, esto es un juego de niños entonces. Pero recuerde que estas acusaciones... Tengo que tener una foto por lo menos, decían un intercambio que estaban... de conversación, claro, WhatsApp, algo así. Pero pero recuerde que estos casos, decía el Ministerio Público, que estaban blindados. Entonces, ¿qué tipo de blindaje es ese que usted tiene? Que la calibre, frontera también. Que usted tiene que ir, que usted tiene que avanzar. No, primero que usted encierra a una persona por 8 meses y que vencida ese tiempo en prisión, usted necesita un tiempo extra para construir. ¿Para construir qué? Porque su caso estaba blindado. Si su caso estaba blindado, lo correcto hubiese sido que usted presentara acusación en ese momento, que pidiera la prisión preventiva con la presentación de la acusación. Doctor, ¿y qué pasa con los plazos? Porque ahora que usted dice, pidió una prórroga, pero el blindaje, ¿y dónde estaba el blindaje si los plazos se están escurriendo? Precisamente, lo que le digo es que si usted tenía un caso tan blindado, ¿por qué usted necesita tanto tiempo para investigar? A menos que seguro lo que usted... porque como son tantos casos. Ahora, quizá usted no anda buscando. Sí, puede ser. No, pero a Peralta se le imputa un hecho específico. Se le imputa que él recibió dinero de esa persona. Hay una pregunta aquí muy extensa, pero yo la puedo resumir, que si el caso del señor Peralta es solo o está conexo con los demás. Ah, bueno, mire, fíjese, eso es importante. Buena pregunta. Es excelente. ¿Usted sabe por qué? Porque otra de las características de la persecución penal de ahora, de esta persecución contra la corrupción, es hacer imputaciones a multitudes. Cuando usted imputa a una multitud de un hecho, la carga del acusador se reduce casi a nada, porque en la multitud todo se diluye. ¿Como delito colectivo usted está planteando? Bueno, no es exactamente el concepto jurídico que yo sé que usted me refiere de delito colectivo, sino agarrar un caso, imputar 20 personas. Eso le permite a usted construir historias alrededor de la imputación y de alguna manera lo exonera de precisar por qué usted le reclama tal o cual hecho a una persona. Entonces, resulta que en el camino, esa defensa es casi imposible porque usted tiene que defenderse junto con 20 personas a los que les imputan hechos diversos, muchos de ellos, como en este caso, que no tienen que ver nada con el suyo. Y sin embargo, están en un mismo proceso. Eso alarga los procesos, genera confusión, no permite que nadie entienda. ¿Se no hay coautoría entre todos los que están? No, claro que no.
porque hay hechos diversos, hay hechos que tienen que ver con máquinas tragamonedas, hay otros hechos que tienen que ver con pago a bienes declarados de utilidad pública con el Estado, y están también los hechos que le imputan a José Ramón Peralta. Son grupos de hechos que no están conectados y que sin embargo hacen parte de un mismo proceso. Y eso lo que sirve es para lanzar una nube oscura sobre todas las imputaciones y permite también que usted pueda incluir ahí todo lo que usted quiera como acusador. Y ese es uno de los temas a los que también tienen que enfrentarse los jueces, que ven una persecución que se lanzan contra 20 personas, contra 18 personas, y después en el camino, transcurrido muchos años, se descubre que las cosas no eran como se planteaban en la acusación, sino que ocurrieron o no ocurrieron de ningún modo. Pero entonces, ustedes como acusados, ¿cómo logran individualizarse en medio de ese mar de cosas? Bueno, lo que debe hacer el abogado, lo ideal es que un juez reconozca cuáles hechos son, digamos, hechos indivisibles y cuáles no lo son, y sacar los hechos que no son conexos o indivisibles y hacerlos parte de otro proceso y separarlos de lo que son hechos indivisibles que deben juzgarse juntos, porque juzgar muchas personas juntas tienen que ver con una necesidad del proceso. Yo juzgo 10 personas porque esas 10 personas participaron en un hecho o participaron en hechos diversos que forman parte de un mismo plan criminal. Y para comprender todos los hechos es preciso enjuiciar a todo el mundo al mismo tiempo. Para eso es. Esto no es para lograr las ventajas que da la persecución, por ejemplo, declarar un asunto como complejo, cuando no lo es, conseguir mayor tiempo de prisión preventiva, conseguir mayor tiempo de investigación, en base a la multitud, en base al grupo de personas, en base al grupo de imputaciones y supuestamente la complejidad de lo que se está persiguiendo. A mí me parece más un pretexto que un proceso real. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, para complacer demandas del público, ¿cómo empezó lo del señor Peralta? Lo va a decir el magistrado Balbuena cuando regresemos. Una pausa, Francis. Continuamos. Sí, porque ese es el encanto del proceso penal. Es fascinante cómo se hace, cómo no se hace, pero también se necesita llegar a un punto de conclusión, y eso está en las manos de los jueces. ¿Nunca? Claro que no. Entonces, ¿cómo comienza este asunto en contra del señor Peralta? ¿O cómo se abre el caso en contra de todos los demás? Lo que pasa es que el señor Balbuena, el abogado Balbuena, ex magistrado de los tribunales de la República, representa al señor Peralta. Exacto, yo de él que puedo hablar, ¿verdad? Exacto. Ese es otro problema. No, porque no, entonces hablar, son, ¿no?, tantos juntos que usted no sabe la defensa o la estrategia de los otros. Claro, y obviamente lo correcto es que me mantenga al margen de lo que los otros, sí, puedan pensar en relación a su caso. A Peralta lo citaron en una ocasión a la Procuraduría y le dijeron que volviera al otro día. Eso es recién terminado el periodo anterior. No, realmente, no, porque esa investigación comenzó mucho tiempo antes, como en el 21, en contra de todo. Y hay evidencia de eso, de que comenzó hace mucho tiempo. Pero a Peralta lo llamaron para meterlo preso. O sea, a él lo llamaron un día y le dijeron, venga mañana para continuar con este interrogatorio. Pero ese día no hubo gran interrogatorio, y al otro día cuando él llegó le dijeron, usted está preso, y fueron ese mismo día. ¿Y él día había ido antes a prestar? No, el día antes. Entonces lo llamaron que volviera al día siguiente, y era que todo estaba armado ya. Ese día que le dijeron venga mañana, era que fuera mañana para meterlo preso, porque ya la orden de arresto existía, ya todo estaba organizado, y simplemente se lo llevaron preso de una manera muy extraña, porque a él ni siquiera lo interrogaron sobre nada. No hubo un interrogatorio. Y pero quizás los testimonios en contra de él eran tan contundentes que ameritaban. Bueno, al menos como quisieron presentarlo, quizás pensó la acusación, pensó el investigador, que eran contundentes. Y sobre todo en ignorancia de la defensa de todo lo que existía en relación con esa persona. Porque si se hubiera sabido que Bolívar Ventura realmente había dado una declaración antes, eso no hubiera soportado una medida de coerción, que es un caso que nació muerto.
Pero el asunto es que parece que esa información que se tenía, esa información que desde mi punto de vista es una información construida, la segunda, el segundo interrogatorio de Bolívar, fue el pretexto que se utilizó para solicitar prisión preventiva en contra de José Ramón Peralta. Pero aparte de eso, mucha otra información durante el proceso fue información que fue manufacturada y utilizada en irrespeto de las reglas más elementales del debido proceso. O sea, construyendo cuestiones que no son ciertas, que no responden a la verdad, se creó la idea no solamente de que Peralta podía ser culpable de algún hecho, sino de que podía obstruir la investigación. Por ejemplo, entre las cosas que sirvieron para encerrar a José Ramón Peralta, estaban unas informaciones de producto financiero y de otro de esos entes que tienen que ver con información financiera. Y resulta que el Ministerio Público decía que tenía justificada sospecha de que eso podría ser obstaculizado por el señor Peralta. Pero la información que ellos decían que habían pedido y que no le había sido servida, le había sido servida muchísimo tiempo antes. Ya la tenían en la mano, y sin embargo utilizaron el desconocimiento de la defensa para decir que esa información servía para establecer que había peligro de que él obstaculizara la investigación en curso. Y en base a eso lo encerraron, y en base a eso se tiró 8 meses preso. O sea, el aspecto esencial de una persecución penal, la razón por la cual nosotros los ciudadanos podemos tolerar que el Estado nos persiga, que nos encierre, que nos enjuicie, es porque hay una especie, podríamos decir, de superioridad ética del Estado. Uh-huh. Digamos que obra como el buen padre de familia que castiga lo mal hecho, que corrige lo mal hecho. Pero si en su persecución el Ministerio Público no asume como su norte la transparencia y la ética en la persecución penal, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué tipo de persecución estamos hablando? Porque yo no le veo ninguna diferencia a eso, a un asalto de bandidos, porque realmente es como uno puede ver la cuestión. O sea, si usted me hace trampa en el proceso, eso no debería, por otro lado, servirle para nada al que persigue. No sería correcto que usted pueda aprovecharse de incorrecciones suyas destinadas a conseguir algún tipo de ventaja en la persecución. Cuando comenzamos hablábamos del limbo. Si queremos, hay una especie de limbo jurídico por todos los procedimientos que están suspendidos o pendientes. ¿Qué diligencia piensa agotar la defensa técnica del señor José Ramón Peralta en la próxima cita que ustedes tienen? ¿Qué ustedes van a hacer ahí? Bueno, yo creo que es una cuestión que resulta evidente que desde el día en que se venza la acusación, nosotros vamos a proceder a intimar al Ministerio Público para que presente acusación. Pero aparte de eso, nosotros ya hemos hecho, y eso está fijado para el 25, estamos solicitando la exclusión de toda la información que el Ministerio Público obtuvo y que no nos dio a conocer. Esa es una cosa que... ¿Hay precedentes de una decisión favorable a esa petición? Bueno, hay algo parecido, no exactamente lo mismo. En un caso anterior, incluso, nunca tuve la oportunidad de defenderme realmente, pero se decía que eso no era posible jurídicamente, que un juez declarara la nulidad de la investigación y que ordenara el archivo. Obviamente no es así, porque si no, podríamos decir que el Ministerio Público tiene un derecho de llevar adelante un caso aunque no tenga ningún tipo de evidencia. Y si el juez es control de la investigación, debe ser también control de la racionalidad de la investigación que anda en curso. No hay que esperar a que se presente acusación para defenderse. Yo puedo pedir una nulidad en cualquier momento. De hecho, el ámbito de la nulidad, sin que ello implique meterme en discusiones técnicas que no deben ser propias de un encuentro como este, uno puede plantear lo que es ilícito, lo que es incorrecto, lo que es nulo en cualquier estado del proceso, y los jueces están llamados a responder a esa petición que uno haga. Por eso nosotros formulamos esa petición y está fijada para el día 25, a ver qué pasa. Pero aparte de eso, la semana que viene, que me parece que es cuando se vence el plazo máximo
al que podría aspirar el Ministerio Público para la investigación, nosotros vamos a formular petición concreta para que se le intime a presentar acusación. En este caso, ¿podríamos hablar de judicialización de la política o no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que uno no puede negar que estos procesos tienen un gran componente político. Eso no hay manera de decir. O sea, hasta mirándolo de lejos, los actores que figuran como perseguidos, en este caso, son todos políticos y eran figuras importantes de un gobierno que salió hace poco. Los delitos que se le imputan también son delitos que están en la parte del Código Penal dentro de los delitos contra la cosa pública, que se refiere a delitos que de alguna manera cometen personas en ejercicio de funciones públicas. Esos son elementos concretos que indican eso. Pero aparte de eso, la manera en que se han presentado estos procesos, no cabe duda que tienen una proyección que impacta directamente en la política. Eso no cabe duda. Entonces, ¿cómo esto puede catalogarse? Esto no es una persecución común. Es ingenuo pensar que es una persecución común, una que tenga esta característica. Y encima de eso está el tema de cómo se ha manejado alrededor de este proceso el manejo de los medios de comunicación en masa. La forma en que se ha diseñado este proceso, más que de los tribunales, ha sido de las puertas de los tribunales, donde se ha manifestado todo lo que tiene que ver con la persecución, donde se ha presentado un caso como blindado, donde se ha denunciado la magnitud colosal de un fraude contra el Estado, es precisamente hacia afuera. Entonces eso, no hay manera en que uno pueda escapar a reconocer que la tendencia que se denomina lawfare está presente en todo esto. Bueno, pero la Constitución nuestra todavía, yo creo, no la han cambiado, establece que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay personas menos inocentes que otras. Bueno. Me preguntan acá que en caso, por ejemplo, de que fuera descargado, que ¿quién le compensa o cómo le compensan esos 8 meses? Nadie. Bueno, la ley, pues yo le puedo decir, la ley establece remedios procesales. Pero también... No, por lo menos para saber. Sí. La ley establece remedios para la prisión preventiva, pero el estigma de por vida... Que le queda a una persona, ¿quién se lo resuelve? ¿Quién reivindica lo que pudo... lo que tiene una persona de honesto, lo que pudo haber sido una persecución malsana, cómo se reivindica a esa persona, ese daño y el tiempo permanente? Perdido y todo eso. ¿Cuántas solicitudes de revisión de medida de coerción hicieron ustedes? A ver, una sola. Bueno, dos realmente. Nosotros presentamos una, pero que nunca se conoció. Y eso provocó que la jueza anterior, en ese caso, saliera. Nosotros la recusamos porque rechazó una recusación sin ni siquiera convocar audiencia. Fuimos a la corte ordenó que se conociera de nuevo y la nueva juez, al momento de revisarla, cambió la medida de coerción por la que está ahora sirviendo Peralta. Le sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica. ¿Le sorprendió a ustedes la denuncia de la magistrada Lee Florimón? Bueno, yo me quedé de una sola pieza. Yo no me imaginaba que ella iba a hacer una cosa así. Eso fue en audiencia. Yo llegué a incluso una audiencia muy extraña porque no se estaba discutiendo nada. Parece, lo que a uno le da a pensar es que ella subió a leer la sentencia, porque parece que uno sospecha que ella dio su decisión en relación con eso y no se le permitió que la leyera. El Ministerio Público incidentó ese momento y hubieron cosas que se dijeron que no quisiera yo reproducir aquí. Y luego de eso, ella reaccionó. Y fue cuando dijo todo eso que dijo, que todos los medios yo creo que tuvieron contacto con esa información, porque inclusive en medios he visto que hay hasta una grabación de lo que ella dijo. Y se ordenó una investigación después de unos días. No solamente del Poder Judicial, sino de la Procuraduría General de la República en relación con eso, porque es una cosa gravísima. Grave. ¿Usted confía en esa investigación? Bueno, el tema
La pregunta es complicada. ¿Usted espera los resultados? Yo prefiero esperar que se desarrolle y ver a qué resultado se llega. Lo que nos gustaría es que se lleve a cabo, que llegue a un fin y que uno pueda estar en condiciones de comentar y de evaluar. Vamos de todos modos, me parece muy burdo que el perseguido o el vigilado se dé cuenta, lo persiga, lo perciba. Eso es mejor hacerlo disimulado. Sí, hay que ser un poco más elegante. Sí. Claro que sí. Sí, entonces eso... Mire, se quedan muchas preguntas. Dicen que si podría salir del conjunto la acusación y el caso del señor José Ramón Peralta, que si usted no lo tiene eso en sus planes. Nosotros, la petición que estamos haciendo podría tener como consecuencia algo similar. O sea, yo creo que si tenemos éxito en lo que hemos planteado, que creemos que está muy bien fundamentada y está soportada por pruebas concretas, un pronunciamiento de un tribunal en relación con eso no es nada descabellado. A pesar de que no sea lo usual, porque yo tengo que coincidir con ustedes que nuestros jueces no son, muy conocidos, no son muy dados a salir con decisiones que, aunque razonables, se salgan de lo que ellos ven como usual y normal. Y quiero aquí decir esto, fíjese, una persecución injusta no debería ser soportada por más de un día, es más, ni por un día. Y al juez al que se le presente una petición que acredite que una decisión es injusta, es desproporcionada, debería resolver la cuestión ahí, porque de eso se trata la justicia. Sin embargo, lo que ha sido tradicional entre nosotros es que la gente, el normal de los abogados, de los jueces, entiendan que en la medida de coerción se discute si usted va preso, que en la preliminar se discute si hay razones para el juicio y que en el juicio se discute si usted es culpable. Bueno, esa es la mitad de la verdad. ¿Eh? Sí. Después hay otras preguntas, como si es posible que esto se venza, que se venza el proceso, pero usted vendrá de nuevo a visitarnos porque ya llegó el gobierno que estábamos esperando. El gobierno de la tarde, muchísimas gracias. Gracias, Pedro Valbuena. A ustedes. Está casi resarcido. Y me disculpan, de verdad. Me siento. Un abrazo y ustedes pasen muy buenas tardes. Okay. Nos vamos, Francis.